¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. A partir del próximo 26 de julio, habrá dos rutas del transporte público que llegarán al nuevo Hospital General de León, que está ubicada en la zona de San Carlos. A través de su cuenta de Twitter, la Dirección de Movilidad informó que se ampliará la cobertura de las rutas Express 04 y Alimentadora 96. Zona Franca dio a conocer que los empleados que ya están laborando en las nuevas instalaciones del hospital tienen que caminar cerca de 15 minutos para poder llegar a los paraderos del transporte público, lo que representa un riesgo. Exgobernadores negaron rotundamente haber dado la indicación al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías para que registrara con sus apellidos a cerca de 200 menores que se encontraban internados en la Ciudad de los Niños en Salamanca. La semana pasada, Gutiérrez Farías declaró que por sugerencia de los exgobernadores, él había procedido a registrar a los niños como si fueran suyos para poder facilitarles trámites como la incorporación a centros escolares. Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva Ramírez y Héctor López Santillana coincidieron en entrevistas individuales en no haber dado la orden o sugerencia para que el sacerdote Pedro Gutiérrez registrara a los niños. Fétidos olores, que en algunos casos causaron síntomas como dolores de cabeza, vómitos y mareos, alarman a los vecinos en diversos puntos de Salamanca. Han pasado más de 12 horas y las autoridades municipales aún desconocen la causa. Esta mañana la alcaldesa Beatriz Hernández y el titular de Protección Civil, Calendario Q. Gutiérrez, informaron que será la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial la que realice un estudio para conocer el origen de estos olores, mismo que se pretende tener listo hasta dentro de 3 días. Mientras tanto, se pide a la población que permanezca en sus hogares y si sale, lo haga con cubreboca. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Hasta aquí la información de esta tarde. Yo te invito a que continúes pendiente a través de zonafranca.mx y nos sigas en nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.